¿Cuál es el secreto verdadero de Bacara? ¿Cuál fue el secreto? Yo creo que para sería que marcara toda una época. Claro. Sí, pero el secreto para tener el éxito que tuvimos. Sí. Yo creo que se dieron muchos puntos en común. ¿Cuáles fueron esos puntos? De momento, el aspecto que teníamos, que éramos españolas y no había ninguna española internacional. Después, el tipo de música, que fue, bueno, la música, o sea, la canción fue un éxito. Añadieron violines, que es la primera vez que ha habido violines en la música pop. Creo que mi acento jugó un papel importante, mi Spanglish, porque aquello era, yo no hablaba inglés, o sea, a mí me tuvieron que enseñar yes, sir, I can, boogie, palabra por palabra, porque no hablaba. Eso también jugó un papel importante y lo sé porque yo quise aprender y me dijeron, no, aprender inglés no, porque sí, pierdes el acento. Y digo, no te preocupes, que no lo voy a perder. Y bueno, todas esas cosas, y llegar en él es como todo, llegar en el momento idóneo al sitio, en el lugar adecuado. Sí, al sitio correcto. Estau atents en aquest anglès. The same old melodies, the late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the bathroom. And then I saw you for the first time. The way you step out of the dark, up to the bar, say, here we are, whiskey for me, for you tequila. They never sent you to Laredo, because he knew that I was there. And then we touched your face in such a lonesome place, you know we be. No era un inglés d'Oxford, però s'entén molt bé, eh? Sí, sí, sí. Perfecta. Aquí, bueno, aquí nos jugamos un poco el tipo porque no dijimos nada en los ensayos, hicimos 3 ensayos, no dijimos nada, que nos íbamos a quitar la falda para que no estuvieran las cámaras, pero en el último momento, como se puede ver en el vídeo, sí, tiramos de la falda y ni el director lo sabía. Luego digo, bueno, no sé qué harán con nosotras, pero no, nos felicitaron y todo quedó muy bien. I és veritat que volíeu perfeccionar el vostre anglès, però no vos varen deixar perquè ja funcionava bé així com... Sí, sí, de verdad, a mí me dijeron que no debería de dar clases porque podía perder el acento. Yo les demostré que primero tenía que sentirme cómoda porque estar sin hablar un idioma en un país donde hay que hablarlo, aunque fuera Alemania, pues la verdad es como ver una película muda, que no te acabas de enterar de, ni de captar el éxito, porque no puedes comunicarte con la gente. Aparte de que la gente viene amable, viene cariñosa, viene a pedirte un autógrafo y tú no puedes responder porque no tienes las palabras. Eso crea, es alucinante el paredón que te crea entre la gente. Y a mí, que soy comunicativa y que me gusta acercarme a la gente y encantada de que la gente se acerque a mí, pues yo me veía totalmente limitada. Así que yo me fui a dar mis clases. Miento, no tenía tiempo para clases. Me compré 4 cassettes, me compré un libro, iban los aviones, que hacíamos horas de aviones a montones, taca, 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 con los cascos aprendiendo. Y así aprendí. O sea que aprendí inglés en Alemania y he aprendido alemán en esta isla. Mira tú. Sí. Es muy curioso. Aprendí también allí, me fui a la escuela, por supuesto, cuando estuve al Goethe Institut, fui a Auslanda a aprender, claro, porque si vives allí también tienes que aprender un poco de alemán, a la gente le encanta, a los alemanes le encanta que salgas y digas, ah, ¿dónde están Guten Abend, Marina de Menujer? Devil Send You to Laredo, es de aquest tema, que això de Laredo, ¿qué vol dir? ¿Lo de Laredo te refieres a qué Laredo? Yo todavía no he sabido qué Laredo era. Nosotros decíamos con un acento muy inglés, Laredo, Laredo, pero ¿de dónde estaba el Laredo este? No sé exactamente. Y sí que vos, no volien que aprenguésseu molt, que perfeccionàsseu molt l'anglès, però sí que vos recomanava mostrar una mica més de pitera, no? De petxuga. ¿De qué? ¿De? ¿No? ¿De qué? ¿De que éramos así como de tierna, así? ¿De un poco más de todo? Sí. No, nosotros no enseñábamos ni pierna ni nada. Mira, nosotros éramos de lo más discretas y elegantes. Siempre hemos sido un poco así famosas, digamos, por nuestro vestuario y nuestra elegancia. Porque es de lo que siempre ser más se ha elegantes, hablado. Pero sí que lleva alguna recomendación de... Bueno, siempre, al principio, cuando empezamos, hubo un manager español concretamente que nos dijo, bueno, si no nos enseñáis, nada, no tenéis nada que hacer. Y cuando ya nos íbamos un poco
algo así, diciendo que no sé, nosotros no tenemos esta intención de enseñar nada. Entonces su mano derecha, que se llamaba Carmen, nos llamó aparte y nos dijo: no os preocupéis, que yo me voy a encargar, que me habéis gustado mucho y me voy a encargar de buscaros trabajo y que no hace falta enseñar. Nos dijo. Part del vostre èxit sí que era a causa d'aquesta sensualitat a l'hora de ballar. Yo creo que sí. De hecho, en general, la gente en el norte de Europa nos ve como personas muy sexys. Yo no me veo así, pero la gente nos veía así. Molt sexys, i a més, estem acostumats que les dones són més descarades i llancem roba interior femenina. Però, ¿dónde guardas, Maite, todos los calzoncillos que te tiraban los hombres? ¿Dónde están? Porque había unos cuantos, ¿eh? Cuenta, cuenta. Et cert, això, et cert. Sí, sí. Este fue increíble. Fue en Suecia, en un concierto. Además, en un anfiteatro, que a mí los anfiteatros me causan un poco de ver ahí la gente así como más alta que tú, ¿sabes? Es como cuando estás en un escenario donde el público está más abajo, tú tienes como más dominio, pero cuando es un anfiteatro la gente está más alta y entonces eso te deja así un poco. Y de repente estoy cantando y de repente veo que algo me cae así y casi se me queda enganchado en el micro. ¿Cómo era? ¿Era grande? ¿Era tipo slip, tipo no, tanga, boxer? No, normal. Normal. Normalito. Normalito. Talla media. Pero cayó uno. Y entonces yo me quedé así y seguí cantando. Y de repente otro. Y de repente otro, otro, otro. Maite, y cuando... una lluvia de ropa interior. Cuando estás hablando de esta lluvia de ropa interior, me pregunto a ver si os salían muchísimos pretendientes cuando viajabais alrededor de todo el mundo a dar conciertos. Sí que salían pretendientes, pero sí, salían pretendientes, pero yo creo que debo de tener algo en la mirada que debo de decir, no, conmigo no hay nada que hacer. Y entonces huyen, los pretendientes huyen. ¿No tuviste muchos amantes? No, ninguno. No lo explicará tampoco, ¿no? No. En esa época yo recuerdo que descubrí que Bonnie M era alemán, nadie lo podía imaginar. ¿Alemán? ¿Bonnie M? No, eran ingleses. No, alemanes. No, yo pensaba que eran alemanes. No, son de una Wikipedia. Son todos ingleses, menos el pobre Bobby, que murió exactamente el año pasado. Murió, nos había contratado la misma persona. Nosotros estábamos en Moscú y él estaba en San Petersburgo. Y los primeros, creo que las primeras personas que se enteraron de su muerte fuimos nosotras, porque el manager nos lo anunció. Entonces, él era de una isla, él hablaba español, de Aruba. Ah, de Aruba. Él. Pero las tres señoritas pero son ingleses. Estoy equivocado. Y he estado muchos años equivocado. Lo que pasa es que llevan mucho tiempo, han estado mucho tiempo en Alemania porque su éxito, pues principalmente. Pero vamos, vosotras parecíais inglesas. ¿Vosotras inglesas? ¿Por qué? ¿No sería por el inglés? Por el inglés. El mío era malísimo. Por el moreno. No, pero españolas. Españolas, la gente no pensaba que éramos españoles. No, la gente milla. Sí, bueno, españolas. En Alemania siempre nos han visto muy españolas. ¿Ejercíais, no? Sí, oh, sí, claro que sí. Claro. Yo llevaba un cinturón que los mandaba a hacer y los hacía con la bandera española. El cinturón era con la bandera española. De repente, por ejemplo, llevábamos un vestido de volantes y cuando hacías así, pues por debajo se veía todo rojo y amarillo, por ejemplo. Yo siempre le he dado el toque. Me encantan los volantes, me encantan los... Como me he dedicado también a diseñar los trajes y a buscar las ideas y a todo esto, pues hemos ido siempre llenas de volantes, de flecos, de alamares y de todo lo español. O sea, española olé, flores aquí, o sea, en fin, muy... Las peinetas, todo. Las peinetillas, por supuesto, o sea, que todo, todo muy español. Maite. Todo muy español, lo que pasa es que cantando en inglés, esa era la mezcla extraña. Cantábamos en inglés porque el contrato desde el principio se hizo con una trayectoria internacional. No fue en Alemania, que fue donde hicimos el primer contrato para Alemania. No, no, no. Fue un contrato internacional, con un porcentaje para Alemania y otro porcentaje para fuera de Alemania. Y de hecho el disco fue extendiéndose, extendiéndose, extendiéndose. Y el último país que llamó fue España. ¿España el último? Porque cuando íbamos a la casa de discos, ya en ese momento vivíamos en Hamburgo. Entonces yo le preguntaba a mi compañera, como yo no hablaba, decía, pregúntale, pregúntale, ¿se ha llamado España? Y nos decían, pues no, no, ha llamado Suecia, Noruega, todo Escandinavia. El disco ya ha salido. Llegábamos otro día, pregúntale, pregúntale, ¿se ha llamado España? Pues mira, no, ha llamado Suiza, ya ha llamado Luxemburgo. Y así sucesivamente un montón de veces. Y a los 5 meses llamó España, finalmente. Mira tú. Y salió el disco en España. Maite,
¿Cuántas veces habrás cantado?